No, al señor, no solo por los refuerzos, sino porque Pumas es una institución seria, sí, ¿no? Que trabaja bien fuerzas básicas, sí, que con el anterior presidente. Y que tiene una filosofía, ¿sí?, totalmente distinta de juego. Entonces, yo creo que Pumas es mucho más que Carrillo. Sí. Mucho más. No, eso bueno, pero ha sido que más que cualquier técnico. No solo Carrillo. Yo no veo que los de. A ver, la directiva de Pumas, encabezada por el ingeniero Borja, pasando por García Aspe, pasando por Rodolfo González, pasando por Jorge Bertelli, pasando por quien sea de los Pumas, estén de acuerdo que el día de hoy ha llegado Hugo Sánchez, un emblema de la institución, un señor que les dio un bicampeonato, bien o mal, regular, con asesores, no asesores, lo que sea, que les dio campeonatos de goleo, que tuvo el estandarte de Pumas como imagen en el extranjero, ¿sí?, durante tantos años, y que llegue hoy a ese campo, y el señor Carrillo que diga, yo no soy buen anfitrión, ¿qué dijo? Ah, vamos a escuchar la nota. O sea, sí, que diga eso, y que no voy a darle la mano, el señor Carrillo es para correrlo, perdónenme. Perdónenme, es la universidad. Sí, sí, sí. Ahí ya, perdónenme. Ahí sí creo que la educación debe estar por encima, bueno, de cualquier cosa. Lamentablemente el club no se está manejando como se manejaba. Es verdaderamente para enfurecerse lo que hace Mario Carrillo. No es más importante que los Pumas, el señor Carrillo. No. No, y hay cosas de Pumas que están por encima del técnico que llegue. Sí. A ver, vamos a escucharlo, porque yo no he oído eso. ¿Lo podemos oír? Sí, un abrazo, Rodolfo. Es una nota del día de hoy. Y regresó el ídolo de Pumas a Ciudad Universitaria. Hugo Sánchez, ahora con la camiseta del Pachuca, volvió a la casa que lo vio nacer como futbolista y con la cual logró un bicampeonato como director técnico en el fútbol mexicano. Dos horas antes de pisar el césped de CU, Hugo arribó en el camión de los Tuzos y antes de ingresar al vestidor expresó el sentimiento que le provocaba regresar a casa. Ilusionados. Ilusionados de ganar. Ah, fantástico. Me tocó el corazón y me está palpitando muy rápido. Llegó el momento esperado y Hugo ingresó al estadio, rodeado por camarógrafos y gente de seguridad. De inmediato fue ovacionado por toda la afición Puma, que se encontraba en el estadio para el duelo entre los universitarios y los Tuzos del Pachuca. El saludo entre Mario Carrillo y Hugo Sánchez no se dio, situación que no agradó del todo al pentapichichi. No, regularmente es una norma internacional que cuando uno va de visita a un estadio, y yo estoy entrenando a los Tuzos del Pachuca, yo cuando vienen a mi casa, pues les doy la bienvenida y tomo la iniciativa. Pero bueno, son detalles que no pasa nada. A lo mejor él no quiso venir por la situación y la circunstancia que hay en cuanto a la gente con él. Pues no soy muy sociable con los rivales. No me gusta saludarlos. No veo que se congratulen con nosotros. Creo que venimos a competir y venimos a ganar. Comenzó el partido y Hugo Sánchez de inmediato dio indicaciones al cuadro alterno que enfrentaba a los Pumas. El tiempo transcurría. Los Tuzos eran dominados por los Pumas hasta que Isasola anotó al minuto 84. Ahí se terminaron las esperanzas de Hugo Sánchez de buscar la calificación a la liguilla. Terminó el partido. Hugo se dirigió a los vestidores, pero la gente no paró de corear el nombre de uno de los máximos ídolos universitarios. TVC Deportes, Juan Carlos Zúñiga. Hermoso, ¿no? Hermosas las declaraciones de Mario Carrillo. No soy muy sociable. Pues tendrías que ser sociable, maestro. Es la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero a ver, la palabra es sociable, no, o educado. Educado. Es educado. Es que ahí es el juego donde yo no encuentro. Yo no soy sociable, pero soy educado. Camino. A ver, yo nada más. A ver, sí llamo un poco no, a la. Yo sé que ese muy es el, yo sé que ese es el tono y a mí me gusta mucho que sea el tono, desbordado, el polémico y todo, pero. Yo no creo que ni Pumas ni ningún otro club, en atención a lo que decía Gerardo, corra a un técnico porque no salude al otro. Le podrán llamar la atención, le podrán decir, oye, aquí las normas son diferentes, ¿no? Pa. Ni saludar. Tenemos testimonio tampoco de que todos los técnicos de locales vayan y saluden al técnico. Cuando estaba el asunto encendido entre Tomás Boy y el Ojitos Mesa. No se saludaron. Pero terminaron haciendo las cosas. Ahora ya son compadres y creo que ya. Porque se odian. Porque ya juegan. Había una rivalidad, lo que tú quieras. Por eso, bueno. ¿Qué rivalidad hay entre Mike Carrillo y Hugo Sánchez? No sé. Pero si efectivamente el señor Carrillo, ¿no? Entre sus alucinas. ¿De qué es un personaje raro? A ver, sin duda alguna, debe ser el personaje del fútbol mexicano más raro que pueda haber Carrillo. Pero de la sociedad también, ¿eh? No sé, de los fútbol. O sea, el Tuca Ferretti tiene su estilo. El Chelis también. El Chelis tiene su estilo. Pero desconcertante.
Un tipo que se abstrae, un tipo que se cree genio, un tipo que de pronto ese se siente humilde, un tipo... Porque ese es el multifacético genio, Carrillo. Sí, es un personaje fuera de control. Hugo lo define el ego. Lo sí, sabemos. Sí, claro. Y está... Y es natural, lo transpira. Y está en un trato... Ver, no, y Hugo, espérame, desde que regresó, y lo vimos el día que se presentó a la liga, está en un trato espectacular. Ver, y más sí, cuando la ovaciona la gente, ¿no? Bueno, es su elemento. Hugo tiene un ego justificado. O sea... Y es su forma de ser natural, lo transpira. Yo creo que alguien conoce es que de otra depende manera de lo que hayas vivido con él. Desde mi punto de vista, una cosa. A mí sí me ha hecho desplantes. ¿Quién, Hugo? Buenos y malos. En mi carrera como reportero, no como persona, ¿no? Sí, no, sí, bueno, sí, sí, de que no. Yo trabajé en el resto. No, proceso no, porque una vez sacaron un reportaje de un coche mío. Y bueno, ¿no? Y no sé qué, no sé qué tanto. Pero son buenas y malas. Uno tampoco está para andarse quejando de eso. Yo creo que acá el tema pasa por lo futbolístico. Pumas mejora un poquito, sí, un poquito. Y Pachuca no existe. No existe. Eso es el tema. No existe. Lo de Pachuca no progresa. Pachuca no es a debatir. No progresa. Está en el hoyo. Entonces, que nadie distraiga las por cosas. Por un plantel. O sea, el debate, exactamente. Diametralmente opuesto, ¿eh? El debate. Por un plantel para ser campeón. Para ser campeón, yo así lo yo creo que ese no es el tema. Yo creo que lo futbolístico es lo profundo. Ya hablamos mucho de que si saludaron o no. A ver, Pumas mejora poquito. Desde mi punto de vista, no lo suficiente como para garantizar nada. Pero le va a alcanzar. Pero eso es Hugo. Eso es Hugo. Mira la cantidad de prensa para seguir. Pero sería muy triste, Max. Sería muy triste que se sacaran de la manga el ingeniero Borja, Beto García Aspe, que el objetivo de Pumas es la clasificación, porque eso le alcanza el 40% de los equipos en México de cajón. Bueno, para ser campeón primero tienes que calificar. Por eso, pero a ver, es que el objetivo era clasificar, me parece de lo más mediocre, para cualquiera que lo diga, ¿eh? O sea, un equipo como Pumas lo armaron para ser campeón. ¿Qué pasará cuando, si es cierto?